¿Cuánto juega el amor que tenés por un edificio con su historia y que no lo volteen? Y te lo contesto, yo no estaciono en un estacionamiento donde hubiese existido un teatro antes. O sea, esa es una definición. Digamos, puedo quedarme, me puede pasar como hoy, que no podía llegar, pero no estaciono, porque soy un defensor a ultranza y lo he llevado a la práctica en la construcción de teatros y en la preservación de edificios. ¿El liceo es tuyo? El liceo es mío, justamente un teatro que iba a caer bajo la piqueta en los 90, claro. Claro. Los años de la picota. Se convertía en sala de apuestas hípicas. Ese fue el desenlace de esos días.